día de hoy nos juntamos con harta gente, la verdad. César, pelado, a ver, César aquí, pelado allá. Y Agustín, de todas maneras, todos juntos de nuevo. O sea, primera vez que nos juntamos, la verdad, todos juntos. Así que es un nuevo día, un nuevo amanecer, preciosamente lindo. Y vamos a comprar, vamos a probar los CEOs, la verdad, que es algo que yo quería probar con ellos. Así que voy a comprar un módulo CEO gracial y un musgo, yo creo, que son como los que más llaman la atención. Ahí viene el musgo que talla Tangela, que talla los Tangela. Vamos, sí, a talla también a las evoluciones de Eevee. Vamos a borrar un par de objetos, que esté lleno de objetos. Sí, sí. Se mostraba que los CEOs traían a las dos nuevas evoluciones de Eevee. Vamos a ver. ¿Pero te salían o los podías evolucionar? En la noticia vi que aparecía que podían llegar con dos de los tipos de CEO. Ya, mira, acabo de comprar dos CEOs diferentes, ¿ok? Vamos a probarlo. En este CEO de aquí vamos a ponerle... Bueno, mira cómo me preparé. En este vamos a poner el musgo, que este está al lado de nosotros. ¿En este Irene Univ? Ahí está el musgo. Y en este de aquí le vamos a poner... Ah, me tengo que acercar. ¿Y no puedo agarrar otro aquí? Ah, no, sí, ya está con CEO. Más pálido. No, CEO gracial. Ah, sí. Bueno, sí. CEO. Este que tengo el 98 y el 100%. Ah, todos tienen. Qué raro que el CEO gracial esté con. Mira, salió otro. Con color normal. Sí, normal. Salió Cherubi. Cherubi. Este evoluciona Sherrin. Ahí está, pues. Hijos, acá estamos probando los CEO. Acá voy a poner un CEO glacial. Entonces, en teoría, si tú ahora evolucionas a Eevee, debería evolucionarse en... Oh, ¿cacharon que cambió la Pokébola? Miren la Pokébola, la animación. Es diferente. ¿Ahí sí? Sí. Es diferente a la animación antigua. Brilla. Gimnasio con puro bu. No, no lo tenía. Ahí no tapé. Ah, sí, caché. Oh, ahí está, ¿verdad? Está acá. Está chévere. Voy a evolucionar un Eevee, yo creo, a ver qué pasa. Veamos, lo acabo de registrar, no lo tenía. Quinto día. A ver, vamos a agarrar un Eevee. No sé qué, cuál será mejor, la verdad, ni idea, pero filo, cualquiera. ¿Cachai? Ahí está, pues. Sí, ahí sale. Ahí sale inmediatamente la evolución. ¿Te apareció? Siempre está. ¿Y lo voy a evolucionar? Yo quiero ver cuál es más fuerte para evolucionar al 100%. Sí, lo sí, ahora salió el spawn normal y salen carita de Eevee, pero antes no salían así nada. ¿Complicado encontrar un Eevee? Antes sí, bro. Costaba caleta. Y hemos evolucionado a un Leafeon. Y es raro porque... Ah, bueno, mira, ahí llegó un... Ahí llegó un Bestro. Sí. Bueno, realmente funciona bien. La verdad que no se ha visto muchos Pokémon raros ni nada por el estilo, pero... aunque sea, puedes evolucionar en base a eso. Supongo que habrá una posibilidad de porcentaje para que llegue, te llegue el Pokémon evolucionado y no solamente puedas evolucionarlo. Pero ya de por sí puedes tener la evolución de Magnemite. Magneson. Claro, Magneson, exactamente. Y puedes también tener al resto de Pokémones que faltaban por evolucionar. Así que estos CEOs vienen bastante bien. Cacho, un fantasma, ¿y qué hace un Gastly acá, weón? Así que nada, hijos, los veo en un rato. Pelado, vamos a hacer un combate de babies, pero sin escudo, porque se está quedando pegado el Pokémon de Andrew, con Andrew se está quedando pegado, no sé por qué, no me pregunten por qué, pero se está quedando pegado. Sí. Y honestamente no queremos eso, así que combatamos, ¿no? Combatamos, muchachos. Vamos a pelear. Y ya intentamos varias peleas y se queda pegado constantemente, no el iPhone, sino el Android, cuando tiran escudo. Así que vamos directamente a la batalla, Puchamón, a ganarle y a romperle el... Loli.
Tengo fe en mi equipo, tengo fe en mi equipo Puchamón. Yo los he entrenado toda la vida. Sí, bueno, más rápido es que va... ¿Sin escudo? Sí, esta va sin escudo. Ahora igual hay poderes que cargan más lento, otros que cargan más rápido, así que... No va a tirar escudo. No puedo tirar escudos, chicos, no me puedo defender. A lo macho. Oh, igual me pegaste, cara. ¡Oh, te lo bajé! Mushlak, soporta, por favor. Por favor, soporta, Mushlak. Soporta. Aguanta, Mushlak. ¡Tú puedes! ¡No! ¡Wow! ¡Frase que lo da a ti, güey! ¡No lo puedo creer, conchetumare! ¡Vamos, Mushlak! Ya no importa, chicos. Ahora viene la decisiva y viene el Pokémon más fuerte del universo. No, mentira. Pero es muy bueno. ¿Estamos sin escudo? ¿No? ¿O sin escudo? No, si no, conchetumare, no. Va a llegar directamente en los hocico. Ya, no me hizo tanto, chicos. Eso es muy bueno. La cagué porque no debería haber tirado a este weón ni cagando. Pero bueno, no importa. Ya la cagué. No, ¿qué hice? ¿Tiré escudo? La cagué. La cagaste. Concha su madre, no puedo creerlo, weón. No voy a atacar, no voy a hacer nada. Cierra y abre el tiro, no voy a hacer nada. Para que sea justo. Me lo voy a matar, así que... Mátalo. Para que vean. Chicos, voy a dejar que me mate el Pokémon porque eso es lo que iba a pasar. Me lo iba a matar. Para que sea totalmente justo y transparente. ¿Se pegó? Sí, se pegó. Ya, no usen escudos, chicos. No, te lo tomo. Para que sea totalmente transparente, no voy a hacer. Probablemente me gane porque me queda un Pokémon que pensé que la cagué. No debería haber tirado Buzz Light. La cagué, honestamente. Pero bueno, parte del oficio. No te he atacado. No te he hecho nada. No te he hecho absolutamente nada. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya me lo mató. Claramente, no creo que este Pokémon aguante, no creo. No creo que, se lo juro que este Pokémon es el que menos le tengo fe. No tengo fe. No le tengo mucha fe. Me va a ganar este combate sí o sí. Sí, bueno, me va a ganar sí o sí el combate. Oh. ¿Empatamos? ¿Qué ves? ¡Y empate! ¡Empata! ¡No lo puedo creer! ¡Dios santo! Yo pensé que iba a perder. Bueno, te dio la victoria. Buen intento. Bueno, empatamos. Hemos empatado. Eso fue un gusto realmente, chicos, así que nada, no creo que... ¿Una revancha? Ya probemos ahora sin escudo. Bien, yo no voy a usar escudo. Seguimos con lo mismo, chicos. Vamos de nuevo. Otro combate. Sin escudo. Ojo, sin escudo. Y puse revancha, pero no te salió. Ahora sí. Este video de hoy día va a durar un poco más, porque obviamente son combates, tengo que hacer 3 combates y un intercambio. Con Agustín y con César, que están acá también y que quieren participar, y todos vamos a participar. Magname. Oh, bueno. Oh, yo no lo tengo. O si lo tengo, creo, pero no sé. Ya filo, compatir. A ver, vamos a hacer un cambio. Ah, va a hacer un cambio de equipo el hombre. Va a alistarse para un nuevo combate. Volvió al gimnasio. Volvió a la realidad. Ya pelado, haz la corta, weón. No se va a alargar esta weón. Está haciendo un cambio en el equipo. Cambio, sí, Puchamón. Aparece la... Un cambio en el equipo, Puchamón. Vamos. Ya, vamos. ¿Sí? Estamos listos. Vamos para el equipo, vamos al combate, vamos a ver qué va a tirar primero. Esa es la pregunta, porque probablemente lo cambió. Cambió el primer Pokémon que tira. Apuesto eso. Apuesto. Ah, no lo cambió. No lo cambió, chicos. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible, lo más rápido posible. Ojo, no puedo tirar escudo, así que da lo mismo. Me va a hacer gran cantidad de daño en este caso. Pero no importa. Aguantamos mucho eso. Aguantarlo. Lo mato, sí o sí. Y espero juntar el poder antes de que me mate con McVee. Me va a matar con McVee. Oh, me hizo cagar con McVee. Y yo creo que voy a tirar aquí. No sé qué voy a hacer, la verdad, porque cambió el Pokémon, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Oh, ya tenía cargado el poder, no puedo hacer nada, ojo. No, me hizo cagar. Este combate me lo va a ganar, chicos. Me lo va a ganar. Oh, te lo dejé brígidamente mal, weón. Estoy esperando una sorpresa. El problema es que sí, ya cargaste, se va a cargar demasiado rápido.
Y no, este weón lo tengo que cambiar definitivamente. No es bueno, no es bueno en babies. Y este combate me lo va a ganar de todas maneras. Dudo que no me lo gane, me lo va a ganar si así. Me lo va a ganar si así. Carga muy rápido, la cagó, weón. Muy, muy rápido. Y he perdido, chicos. Con, a mucha bueno, honra, sí. A mucha honra he perdido. No cambié nada del equipo, lo mantuve igual. Fue una gran pelea, me gustó mucho. Así que nada, hijos. Esto fue el pelado. El pelado me ganó nuevamente. No, me ganó. ¿Qué opinas, pelado? ¿Qué opinas, pelado? No, estuvo bueno. Y jugar sin escudo es difícil. Es difícil. Cáchate un Pinsir y un Magnemite. Así que nada, hijos, los vemos.